Piensa lo correcto y libérate de tus cadenas. Becky miró por la ventana de la patrulla, sin poder evitar que su angustia se manifestara en lágrimas. En realidad, no tenía miedo a los policías. Su única falta había sido huir. ¿Qué podían hacerle por eso? Owen era el motivo verdadero de su creciente mortificación. ¿Dónde habría ido? ¿Qué tan seguro podría estar en compañía de aquel chico vagabundo? No concebía la vida sin su hermano, y nada le afectaba más que alejarse de él. Llegaron a la estación de policía. Hermenegildo López la hizo bajar de la patrulla con amabilidad. «Pasa, por favor, jovencita, al fondo del corredor». Becky llegó hasta una oficina austera que servía como pasadizo hacia las celdas para detenidos. Vio al policía que, sentado frente a una mesa, fingía como cuidador de las primeras rejas. «Esto es una cárcel. No puedo estar aquí. Soy menor de edad. Toma asiento, por favor». Hermenegildo le señaló una silla mugrosa frente a la mesa del custodio. Becky obedeció inmediatamente. Con la espalda encorvada y las manos sobre las rodillas, parecía más pequeña de lo que era. El comandante se fue y ella estuvo sentada en ese sitio por casi una hora. Después apareció para informarle. «El agente del Ministerio Público viene hasta mañana. Él determinará tu situación legal. Mientras tanto, no puedo dejarte ir. Deberás pasar aquí la noche. Atrás de ti hay un privadito. Tiene baño y cobijas». Becky sintió como si un fantasma estuviese apretándole el cuello. Hermenegildo se fue y la dejó acompañada del policía custodio. Después de un rato, se puso de pie y entró al privado. Era pequeño, estaba sucio y olía a humedad. Por fortuna contaba con un pasador interior para asegurar la puerta. Pasó una malísima noche, tuvo insomnio y durmió a ratos entrecortados. Al día siguiente la despertaron gritos y pataletas de rufianes recién aprendidos que se resistían al encierro. Salió del privado y echó un vistazo. El custodio había sido cambiado. «Buenos días», lo saludó y se sentó en la silla mugrienta. A mediodía llegó Hermenegildo López. Traía una bolsa de papel con comida rápida. Se la dio. «Todo está listo», le dijo. «Para atender tu caso». Entró a la celda sin aclarar más. Becky aprovechó para comer el contenido del paquete casi con voracidad. Después se escucharon pisadas y golpes metálicos de rejas que se abrían. Levantó la vista sintiendo una combinación de temor y esperanza. Su padre apareció frente a ella. Paralizada por la impresión, tardó varios segundos antes de saltar y correr a abrazarlo. «¡Hija linda! ¡Papá!». Durante un tiempo estuvieron callados, aquilatando la gracia de estar juntos otra vez. Después, el señor Meneses se separó para preguntar: «¿Dónde está tu hermano?». «No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes?». «¿Se perdió?». «Estábamos esperándote, donde nos dijiste. A mí me agarraron y Owen huyó». «No puede ser». Waldo Meneses movía la cabeza negativamente. Después delucidó: «¿Hasta dónde los he traído? Ustedes no se merecen esto. Soy un mal padre, un miserable. Dios jamás me perdonará». «Papá, no digas eso. Es mentira. Te queremos mucho y te necesitamos». Hermenegildo López los interrumpió: «Hagan favor de seguirme». Padre e hija fueron conducidos hasta una sala en la que había varios secretarios en sus escritorios, levantando declaraciones y actas. Un hombre de anteojos, que se identificó como agente del Ministerio Público, les explicó su situación. «Señor Waldo Meneses», dijo muy despacio, «la compañía para la que trabajaba ha levantado cargos contra usted y ha sido señalado como presunto responsable de varios delitos. Quedará detenido mientras se lleva a cabo el juicio en cuestión. De ser hallado culpable, pasará algunos años en la cárcel». «¿Cuántos?». «Lo ignoro. Nos han informado que sus hijos no tienen quien cuide de ellos. Por lo tanto, quedarán bajo la custodia del Estado. A menos que en las próximas horas alguna persona adulta de su plena confianza acepte hacerse cargo de ellos
y firme todos los acuerdos inherentes a la responsabilidad jurídica de la tutoría temporal. El acusado respiró hondo, tratando de recordar. Tenía un hermano alcohólico y una tía política solterona, pero ambos vivían lejos y ninguno aceptaría con agrado. Por otra parte, no conocía a nadie en esa ciudad. ¿Cómo lograría que un adulto de confianza llegara en las próximas horas dispuesto a quedarse con sus hijos? «Papá, ¿te sientes bien?» Waldo Meneses no respondió. Había comenzado a jadear y a sudar. Una nueva crisis nerviosa amenazaba con atacarlo. De pronto, tomó a su hija del brazo y empujó el escritorio con violencia. La computadora y los papeles que estaban sobre él cayeron al suelo, haciendo un ruido caótico. Dos policías trataron de amagarlo mientras él daba vueltas arrastrando a Becky, dando puñetazos y empujones a todo el que se acercaba. Sus movimientos se hicieron cada vez más violentos e hizo destrozos en otro escritorio. Varios policías se aproximaron para calmarlo. Al fin, uno de ellos lo atrapó por la espalda y lo prendió contra el suelo, poniéndole las esposas. Becky, aterrada, se libró de la lucha. Caminando hacia atrás, se llevaron nuevamente a su padre. Uno de los oficiales sugirió tomar fotografías de los recientes estragos para agregarlos al expediente del señor Meneses, pero el magistrado negó con la cabeza. «Este pobre hombre y sus hijos tienen demasiados problemas ya», comentó. «Aquí no pasó nada», y comenzó a levantar las cosas. Varios empleados ayudaron. Becky se comidió también a arreglar los escritorios. Por fortuna, las computadoras volvieron a encender. Después de un rato, todo regresó a su sitio. «¿Qué hacemos?», le preguntó el juez a la joven. Ella se encogió de hombros. La maestra suplente se había quedado corta en sus predicciones. «Muy pronto tendré que irme. Aquí tienen el número de mi teléfono portátil. Si la tormenta se vuelve insoportable, no duden en hablarme». Un pensamiento de esperanza la hizo reaccionar. Ella había guardado la tarjeta de su profesora en la bolsa del pantalón. «Mi hermano y yo tenemos una amiga», dijo al fin, «que tal vez pueda ayudarnos». El agente abrió sus palmas y respondió: «Ahí tiene un teléfono, señorita. Úselo si quiere». Becky actuó de inmediato. Marcó los números con creciente temor. Casi de inmediato, una voz femenina respondió del otro lado de la línea. «¿Bueno, maestra? Habla Becky, la hermana de Owen. No sé si me recuerda». «Claro. ¿Cómo están? He pensado mucho en ustedes últimamente, pues estamos muy mal. Lo que nos dijo respecto a la tormenta era cierto. Vinimos a la frontera, mi padre fue arrestado y Owen se perdió. Necesitamos ayuda». Hubo un corto silencio. La profesora adivinó el problema con asombrosa exactitud. «Y alguien debe firmar la custodia temporal de ustedes dos, mientras tu padre esté detenido, ¿no es así?». «¿Cómo lo sabe? ¿También lo soñó? Eso no importa. ¿Y puede ayudarnos? Dame los datos exactos del lugar en que se encuentran». Becky se los proporcionó, y al hacerlo, sintió la nostalgia de quien necesita desesperadamente ponerse bajo la protección de alguien confiable. «¿Por qué está pasando todo esto, maestra?». «Estoy preocupadísima. Tengo mucho miedo. Necesito encontrar a mi hermano y recuperar a mi papá. Esto parece una pesadilla». La profesora respondió con una voz dulce y tranquila: «A veces ocurren cosas difíciles de entender, pero todo tiene un propósito». «¿Un propósito? ¿Cuál? Dios mío, siento que me muero». «No te hagas tantas preguntas de momento, Becky. Lo sabrás todo con el tiempo. La preocupación es un sentimiento paralizante e inútil. Ante una crisis, debemos actuar rápido, llamar por teléfono, pedir ayuda, concentrarnos para que cada uno de nuestros movimientos sea preciso y enfrentar los problemas con honestidad. Tú estás haciendo todo eso. Ahora, solo te resta esperar y controlar tus emociones». «Eso es imposible. Las emociones son buenas. ¿Cómo voy a controlarlas?». «Son buenas cuando te ayudan a superarte, pero malas cuando se convierten en cadenas. Los psicólogos hacen ejercicio de figuración para ayudarnos a entender
que los sentimientos no son más que pensamientos intensos, salidos del cerebro, y que en gran medida todos podemos controlar lo que pensamos. Piensa que hay una enorme tarántula trepando muy despacio por tu brazo. Sientes repulsión, ¿no es cierto? Ahora congela la tarántula en tu mente y hazla crecer hasta que se vuelva un dulce osito de peluche. Como puedes ver, las emociones cambian conforme pensamos diferentes cosas. Becky, estás a salvo. No dejes que tu cerebro imagine cosas fatales o reviva escenas del pasado que te atormenten. Todo está en la cabeza. El cerebro controla los pensamientos y los pensamientos controlan las emociones. «No, no, no», gritó Becky. «Dicen que todo está en la mente, pero es la realidad lo que me hace infeliz, no la mente. A ver, tranquilízate. Trata de escucharme. La realidad es la realidad. No se puede cambiar, solo podemos pensar diferentes cosas sobre ella. Por ejemplo, con base en tu realidad, piensa que todo cuanto está sucediendo te hace desdichada. Repasa las traiciones de las que has sido víctima, las desgracias que has sufrido, las tragedias que has experimentado. Revive tus peores momentos, recuerda tus dolores y fracasos, imagina todo lo malo que puede ocurrirte en el futuro, a ti o a tus seres queridos, y serás infeliz. Ahora, borra todo de tu mente y comienza de nuevo. Con base con la misma realidad, piensa que aunque haya injusticias, nadie puede robarte la alegría. Piensa en que puedes respirar, ver, oír, reflexionar, sentir el latido de tu corazón. A pesar de los problemas, caminas hacia adelante. Siente la satisfacción de concentrarte en el momento y hacer lo mejor que puedas para que la vida marche bien. Ahora serás feliz. Becky, piensa lo correcto. Las cosas no tienen que ser perfectas. Controla tus ideas y siéntete tranquila. Sé que es muy difícil entender esto, pero de todos modos es verdad. Tu padre, Owen, y tú deberán adaptarse a cada circunstancia, avanzar con firmeza y elegir ser felices. Becky agachó la cabeza. No tuvo fuerzas para refutar. Entrecortadamente preguntó, ¿qué hago? ¿Espero aquí? Sí, por favor. Voy a llamar a una persona para que vaya por ti. Tendrás que confiar en ella. Sé que aceptará firmar los documentos legales y encargarse de ti y de tu hermano el tiempo necesario. Es la mejor opción. Debes creerme. Becky asintió y colgó el teléfono. Aunque apenas conocía a esa profesora, sintió que era su amiga de toda la vida. Miró el reloj. Iban a dar las 6 de la tarde. Se resignó a pasar otra vez la noche en ese sucio privado de la comisaría. Con toda seguridad, la maestra tardaría en localizar a su contacto y éste aparecería hasta el día siguiente. No importaba, estaba viva, sana y salva. Pronto recibiría ayuda y buscaría a Owen. Su mente comenzó a generar ideas constructivas y las emociones entraron en control. A las 8 de la noche, alguien preguntó por ella. Becky se puso de pie, alerta. Se asomó para ver al recién llegado. Sintió un escalofrío y su sorpresa aumentó. Ella ya conocía al sujeto que venía por ella.